Pilar es una paisajista que alrededor hace como 25 años está dedicada al diseño de áreas verdes, ¿ya? Socia del grupo Alerce Paisajismo, junto con Carmen Kurt, ¿ya? Ellas se han dedicado a, especialmente en el tema del paisajismo sustentable y tolerante a la sequía. Posteriormente, después de diversos viajes que hizo a California por temas personales, ya con un grupo de especialistas, se dio cuenta de las zonas vulnerables, ¿ya?, a incendios y en el estudio de plantas resistentes al fuego, con especial atención en el diseño de áreas verdes y construcción de zonas protegidas para resguardar el entorno, ¿ya? Como anteriormente les dije, que hemos visto en los últimos años cada vez más frecuente la presencia de estos incendios en nuestro país, y de ahí la importancia del estudio y la pronta implementación de esta disciplina. Esto ha llevado a indagar a Pilar y a su socia distintas soluciones para los difíciles tiempos que vienen. Así que ahora vamos a esperar a que entre Pilar, ¿ya?, y nos dé su interesante charla. Pero en todo caso, muchas gracias al Club de Jardines por la invitación. La María José y Alejandra me han ayudado mucho en la presentación, porque si algo que no soy experta en estas presentaciones en PowerPoint, ha servido mucho para pimponear respecto al tema. Y es un tema muy nuevo, una tendencia nueva. En los países donde están ocurriendo esta cantidad de incendios, que llaman tormentas de fuego y mega incendios. Y yo le coloqué paisajismo defensivo contra fuego. Me pareció un concepto que lo englobaba respecto a lo que ellos llaman allá, por supuesto con un nombre americano, el firescaping. Y hay mucha, mucha literatura. He estudiado a varios autores respecto al tema y creo que es una disciplina que ya debiéramos empezar a pasar a las generaciones más jóvenes y poder educar a la ciudadanía respecto al tema. Todo esto comenzó por distintas razones. Como decía Lacoté, me tocó visitar Estados Unidos, especialmente en la zona de California. Y cada vez que iba en distintas épocas, y cada vez que iba entre septiembre y noviembre, habían unos incendios enormes, tremendos, tormentas de fuego, como le llaman ellos. Y después, cuando yo volvía en enero, empezaba a ver que toda la vegetación nativa ya se estaba recuperando. Y el año pasado fuimos con un grupo de 20 personas. Personas que trabajan en el área, arquitectos, paisajistas, ingenieros agrónomos, fuimos a capacitarnos por el paisajismo tolerante a la sequía. Y nos tocó ver en los cerros del Museo Getty, que es un museo muy famoso allá en la ciudad de Los Ángeles, casas que estaban con todo el alrededor quemado, como lo que ustedes ven aquí. Todo esto negro es vegetación nativa, que se quemó completamente, pero la casa permaneció intacta. No logró tomar la casa. Y esto es porque esta casa tenía el paisajismo contra fuego, con todas sus zonas de defensa, que ya les voy a explicar de qué se trata. La idea es poder transmitirle lo que he ido aprendiendo respecto al tema. Hay mucho, mucho todavía por hacer. Y creo que vamos a lograrlo. ¿Qué es lo que es este paisajismo defensivo y por qué es tan relevante en Chile? Es un diseño de paisaje que sirve de defensa para las casas, construcciones ante un posible incendio. Dificulta la propagación del fuego y lo retrasa, o sea, lo demora mientras avanza. Por la forma en que uno distribuye las plantas y los árboles y la selección de plantas que son menos inflamables. Ninguno de nosotros quisiéramos estar en una situación como esta. Por eso la relevancia de poder ir aprendiendo y educando a la ciudadanía respecto de este diseño.
los factores de riesgo que tenemos. Somos un país altamente propenso. ¿Por qué? Tenemos una sequía que ya tenemos 10 años de esta sequía en la zona central del país. Un clima mediterráneo con muy poca lluvia, con altas temperaturas desde octubre hasta abril. El cambio climático, todos sabemos lo que está generando, con unos incendios de una magnitud tremenda y en muchos países del planeta. La falta de mantención de la zona de interfase, perdón, que es un área muy importante donde se juntan las tierras públicas y las tierras privadas. Y en esta zona hay una nula mantención y es la donde se provoca el 80% de los incendios, comienzan aquí. La mala planificación urbana en nuestras ciudades. No hay normativas ni reglamentos respecto al tema. Y nuestro bosque esclerófilo está muy dañado por la sequía y pasa a ser un factor de riesgo importante. Todas las personas que hoy día hacen trekking, que suben los cerros, se han encontrado con esta imagen donde se ve claramente el bosque esclerófilo que debiera estar siempre verde, está de un color café rojizo. Y hay estudios de la Universidad Mayor que se basaron en fotografías de Google Earth y muestran cómo en el año este bosque que debiera estar siempre verde, hoy se ve completamente café rojizo. Y las especies más afectadas son el quillay y el litre. En Chile hay una parte muy importante de nuestra población que está en riesgo de tener estos incendios. La Universidad de Chile, esto lo leí en unos medios de comunicación hace pocos días, dice que hay 3 millones de chilenos que viven en zonas de alto riesgo y corresponden a un 24% de la población urbana, cifra que no es menor. La región del Biobío es la más expuesta, tiene un 60% de la población, o sea, más de 800.000 personas que habitan en zonas de riesgo. Y Valparaíso ha sido la región con más personas afectadas. El incendio del año 2014, que todos debemos recordar, consumió 2.500 casas, hubo 11.000 damnificados y 15 personas murieron. Las 6 regiones que tienen más alto riesgo de incendio en Chile son la región de Valparaíso, la de O'Higgins, la de Maule, Ñuble y Biobío. Y la de O'Higgins, Maule y Biobío las coloqué en rojo porque son las que tienen mayor superficie afectada. Se espera que este verano sea muy activo en incendios. Advierten de las tormentas de fuego que vamos a tener en los alrededores de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Rancagua. Anticipan temperaturas muy altas y en este momento hay mucho combustible por los árboles muertos en los cerros y mucho pasto seco. Llovió en el mes de julio y ese pasto hoy día está completamente seco. ¿Cuáles son los objetivos del paisajismo defensivo contra fuego? Aquí encontré otra imagen bien impactante y que esto se ve. En California sí se ve. Los cerros completamente quemados y nuevamente la casa intacta. Los objetivos serían detener un incendio cerca de la casa y reducir lo vulnerable que puede estar. Crear zonas de defensa o espacios defendibles con el diseño del paisaje y la selección de plantas. Esta es la principal estrategia para poder defendernos con un diseño, crear las zonas de defensa que después les iré comentando zona a zona. El mantenimiento del paisaje y la selección de plantas son el eje de la seguridad contra incendios. Muy importante, no existen las plantas a prueba de fuego. No hay ninguna especie vegetal que sea totalmente incombustible, pero lo que sí hay es una lista de plantas que son mejores opciones para este tipo de paisajismo. Ahora vamos a ver las estrategias de diseño. ¿Cómo hacer un diseño de paisaje contra fuego? La zona de defensa
son, como les contaba, la principal estrategia. Si ustedes ven aquí, el primer círculo rojo corresponde a lo que ellos llaman la zona 1, y es el área que rodea la casa hasta los 10 metros. El segundo círculo, con una línea amarilla, es el área que rodea hasta los 20 metros de la casa. Y el tercer círculo, en la zona 3, es el que rodea hasta 30 metros de la casa. Hay autores que hablan de 4 zonas. Preferí quedarme con esta porque consideré que la zona 1, que es la más importante, porque es la que llaman la zona 0, no combustible, los estudios de los autores que hablan de 4 zonas, consideré que la zona 1 la graficaban mejor. Tal cual les dije, la zona de defensa 1 es la zona 0, no combustible, en este caso con una línea geométrica rectangular. Y la idea es rodear la casa con plantas que tengan las menos probabilidades de quemarse, alejar la vegetación menos segura lo más lejos posible de la casa. Las plantas de esta zona les llaman ignífugas o retardantes. Son las que soportan un calor muy intenso. Pueden chisporrotear, pueden marchitarse, pero es mucho más difícil que produzcan una llama. Es la única zona donde las plantas deben regarse, necesitan más nutriente y necesitan mantención. Es mejor regar de noche siempre porque mantienen un alto contenido de humedad. En esta zona idealmente diseñar senderos de pavimento o de árido. Este es un tema que estamos trabajando bastante los paisajistas, que estamos incorporando en este paisajismo tolerante a la sequía, que está tan vinculado al fuego. Estamos usando mucho gravilla, maicillo, ladrillo molido y pavimentos. Si la casa es inflamable, debe plantarse a 1,5 metros de distancia de la casa. No hay que plantar arbustos adosados a la casa. No escucho ahora. La zona de defensa 1. En esta zona, vuelvo a repetir que es hasta los 10 metros que rodea la casa, el acceso es muy importante mantenerlo expedito para los bomberos. Se recomienda al menos 3 metros. He leído mucho respecto a este tema de las complicaciones que se generan cuando llegan los bomberos y no pueden entrar. La técnica de plantación es diseñar con pequeños grupos aislados de plantas. Esto es una estrategia muy importante. Diseñar con grupos, como isla, arbustos de muy baja estatura y con las plantas más tolerantes al calor, las que llaman ellos ignífugas. Las plantas que se recomiendan en esta zona son el césped, porque tiene poco combustible, los cultivos tipo huerta, porque son muy ignífugos, o sea, muy tolerantes al calor, todo lo que tenga relación con huerta, cubre suelos rastreros, las plantas anuales, porque tienen casi un 90% de agua, y las herbáceas y arbustos bajos, que hay que mantener a no más de 50 centímetros de altura. En la zona 1 no se deben plantar arbustos de 1 metro de altura o de 2 metros de altura. No, no. Ellos quedan para la zona 2. Entramos a la zona 2, que es el área que rodea hasta los 20 metros de la casa. En esta gráfica me pareció muy interesante porque en la primera se ve claramente la plantación de césped, que está recomendado, y en la segunda zona, la que rodea hasta los 20 metros, ya se ve cómo se puede trabajar solamente con árido. Ahora, si es un lugar donde sí se dispone de agua y se puede pagar ese consumo de agua, también se puede trabajar con césped, pero lo ideal es trabajar con plantas tolerantes a la sequía y con una cama de maicillo, de gravilla o de ladrillo molido. Estas plantas les llaman resistentes porque también tienen un alto grado de resistencia al fuego, bajo combustible por la alta humedad a pesar de la sequía. No deben plantarse más de 2 a 3 árboles
en esta zona. No más. Si ustedes ven en la figura, aparecen dos árboles, aparecen aquí. Deben ser caducos, plantados en forma espaciada, a más de 3 metros de distancia, y solo para cumplir una función de sombra o de privacidad, y siempre mantenerlos podados a 2 metros del suelo. Eso es una regla general. Todos los árboles que se plantan en las zonas de defensa deben estar podados a 2 metros del suelo. Los frutales son muy indicados para esta zona. Continuamos con la zona de defensa 2. Se continúa plantando en grupos aislados y espaciados, igual que en la zona 1. Y aquí se nombran las suculentas y cactus. No hay mejor planta para retrasar un incendio que esta familia de plantas, porque almacenan agua en sus tallos y en sus hojas. En la costa, la suculenta y cactus se dan excepcionalmente bien. No debe plantarse en monocultivo. ¿A qué me refiero? De que debe cambiarse la especie vegetal, no siempre usar una sola especie vegetal. Entonces, se planta con arbustos en grupos para que el comportamiento de fuego sea diferente. Si el fuego llega y se encuentra con un grupo de Pitosporo tobira enano, que gran parte de la gente la conoce, cuando salte ese grupo, se encuentra, por ejemplo, con un grupo de agapantos. Al cambiar la especie vegetal, cambia el comportamiento del fuego. La zona de defensa 3 es la última, el área que rodea hasta los 30 metros. Muy importante eliminar toda la vegetación muerta que hay en esta zona, porque hay mucho elemento combustible, podar, ralear y despejar. Estos tres verbos hay que grabárselo. Una cosa es podar, otra cosa es ralear y otra es despejar. La idea es eliminar el crecimiento excesivo del arbusto. En esta zona sí se pueden plantar más cantidad de árboles y de arbustos. No se recomiendan por ningún motivo las coníferas y los eucaliptos que son altamente combustibles. Si hacemos una lista de cuáles son los extremos de plantas inflamables, nos encontramos con las coníferas y los eucaliptos. Se considera que las plantas de esta zona sí pueden frenar un incendio. Recomiendan plantar setos en esta zona, 3, continuamos, de árboles o arbustos que funcionan como cortavientos. Nuevamente debe cambiarse la especie vegetal, si la superficie lo permite. Los setos bloquean y disminuyen la velocidad del viento y del fuego y actúan como barrera. Y ellos pueden atrapar las brasas voladoras o pavesas que llaman en Chile, la CONAF habla de pavesa, antes de que lleguen a la casa. Esta imagen decidí colocársela porque encuentro que está muy bien especificado el tema de los setos y cómo se cambia la especie vegetal. No se coloca una cortina que rodee la casa, sino que se colocan en distintas formas, en ángulos rectos, después salpicadamente. Y estos árboles que ustedes ven al fondo no es que sean coníferas, lo que pasa es que dentro del abanico de árboles que tenemos hay muchos que tienen estructura piramidal, pero no son coníferas. La zona de interfase, muy importante, como les expliqué, es donde se juntan las tierras privadas con las tierras públicas y los combustibles forestales se encuentran cerca de la casa. El 80% de los incendios ocurren en esta área. Por lo tanto, hay que ralear, despejar y podar para poder demorar el fuego. Y muy importante mantenerse en contacto con los vecinos. Hay muy pocas normativas y reglamentos, sobre todo en la cantidad de condominios que hay en estos momentos en gran parte del país. Eliminar el combustible escalera en la zona 2 y la zona 3 también es una estrategia muy importante. El combustible escalera vertical es cuando las plantas están a diferentes alturas y las llamas
que están a nivel de suelo, como lo ven ustedes aquí en la gráfica, comienzan a subir desde los arbustos a la copa de los árboles. La idea, por lo tanto, es crear una separación y reducir la altura de los arbustos. Podar mínimo, como les había dicho, a 2 metros del suelo los árboles. Paliar y despejar el follaje sacando todas las ramas basales. Y hay una regla común que debe existir una separación de 3 veces la altura del arbusto que está plantado bajo el árbol. Por ejemplo, acá, en la gráfica, si este arbusto mide 50 centímetros de altura, tenemos que tomar las 3 veces la altura del diámetro, por lo tanto 1,50 m, despejado hasta donde vamos a dejar la copa del árbol. El combustible horizontal es básicamente el espacio que queda entre las plantas. De forma horizontal es la cantidad de espacio que va a depender si las plantas están en una pendiente y también del tamaño de ellas. Las pendientes son muy importantes en el tema de los incendios. Aquí hay una regla también que es bueno aprenderla. Si plantamos arbustos en un lugar plano, por ejemplo, en la gráfica, si este arbusto mide 1 metro de diámetro, debe plantarse a 2 metros de distancia. O sea, 2 veces el diámetro del arbusto sería la regla. En una pendiente del 20 al 40% debe plantarse a 4 metros de distancia, 4 veces el diámetro del arbusto. Y en una pendiente sobre 40% debe plantarse a 6 metros de distancia, o sea, 6 veces el diámetro del arbusto. En el ítem de los árboles se debe medir de copa a copa, pero en este caso es muy importante conocer el diámetro futuro del árbol, porque la regla es, en un lugar plano hay que colocarlos a 3 metros de distancia, pero calculando el diámetro futuro del árbol. En una pendiente del 20 al 40% a 6 metros de distancia y en una pendiente mayor de 40% a 9 metros de distancia. El fuego en la pendiente se duplica. Es muy importante la pendiente en el comportamiento del fuego y su velocidad de avance. Si en un lugar plano la velocidad del fuego es de 5 kilómetros por hora, con una pendiente de 10 grados se nos duplica a 10 kilómetros por hora. Si la pendiente tiene orientación norte, se seca la vegetación y avanza fácilmente. Las quebradas actúan como chimenea y los vientos aumentan la velocidad del fuego. Conocido por todos nosotros el viento Puelche en el sur de Chile, dura 3 días, el viento Raco en el Valle del Maipo y el viento Terral en el Valle del Elqui. ¿Cómo defendernos en una pendiente con un paisajismo defensivo? En esta gráfica vemos los factores de riesgo con un viento, por ejemplo, de 80 kilómetros por hora. El factor de riesgo sería los techos inflamables de madera, la casa construida también con revestimiento de madera, la casa construida en la parte superior de la pendiente, los aleros amplios también son un factor de riesgo, y la vegetación en escalera vertical, como les mencionaba anteriormente. ¿Cómo tenemos que defendernos? Con techos resistentes, con revestimiento de hormigón, de estuco, muros de contenciones como barrera antes de la pendiente, aleros más cortos, y por supuesto una vegetación espaciada limitando el combustible escalera, que es el que lleva el fuego en cosa minuto. Encontré un estudio muy interesante y me llamó muchísimo la atención, un estudio que hizo la Universidad de Concepción respecto al comportamiento del fuego en los árboles nativos de Chile. Ellos hicieron una comparación con el eucaliptus glóbulo junto a 6 especies nativas.
las metió dentro de una cámara a 500 grados Celsius para comprobar cuáles árboles nativos eran los que más rápido se quemaban en Chile. Se llevaron una gran sorpresa. El maqui es el que prendió en 6 segundos. El lingue 7, el peumo 8 segundos, el eucalipto 8 segundos de fracción, el boldo 10 y el avellanillo, que es un arbusto nativo nuestro, demoró 14 segundos. El estudio confirmó que era un mito, que el eucalipto era mucho más inflamable que los árboles nativos. Los árboles nativos son tan inflamables como él, y la diferencia es que el avellanillo, que no es el avellano, es el avellanillo, la Lomatia dentata, el nombre botánico, tardó el doble en prenderse. Por eso en el campo dicen que el avellano es apagoso, es de madera poco combustible y lo usan como cortafuego, y muchas veces rebrota sin dificultad. Aquí hay una imagen del peumo, demoró 8 segundos, y el avellanillo, que es la Lomatia dentata. ¿Cómo clasifican ellos las plantas resistentes al fuego? Las dividen en plantas ignífugas o retardantes, se las había mencionado en la zona 1. Son las que chisporrotean, o sea, dan chispas, se marchitan, pero son bastante reacias a producir una llama y pueden hasta extinguir llamitas de fuego. Se recomiendan para la zona 1. Las plantas resistentes son las que requieren menos agua que las de la zona 1, pero aún tienen alta resistencia al fuego. Las hojas van a producir una llama que va a morir más rápido y muchas veces vuelven a brotar después de un incendio. Estas plantas se recomiendan para las zonas 2 y 3. Resistente al fuego no significa lo mismo que a prueba de fuego. Todas las plantas se pueden incendiar y el calor que necesita una planta para que se inflame está absolutamente relacionado con el contenido de humedad. Por eso les repito que las suculentas son consideradas las más tolerantes al fuego. Las 12 características de las plantas resistentes al fuego, esto sí que hay que memorizarlo. Más que aprenderse la amplia lista de plantas resistentes al fuego que hay, porque es bastante amplia, aprendernos estas 12 características. Las de hoja caduca, porque tienen más humedad y tienen menos contenido de resina. Las plantas sanas y con alto contenido de humedad. Las plantas con hojas grises, porque tienen un alto contenido de minerales. Excepto salvia, algunas salvias nativas en California, pero que nosotros no las tenemos. Tenemos varias especies aquí, pero ninguna de las que son inflamables. Las plantas de hoja gruesa y de hoja ancha. Las plantas tolerantes a la sequía, las plantas con hojas sin pelo, las plantas con corteza gruesa que protegen el interior del árbol. Aquí también hay algunas diferencias con distintos autores, donde dicen que la secuoya californiana y los quercus suber, que son los alcornoques, cuando son viejos y tienen cortezas de 50 centímetros de espesor, sí son resistentes al fuego. Las plantas que producen poca cantidad de vegetación seca y poca necesidad de poda. Se refiere a esas plantas que no se llenan de ramillas secas internamente. Las plantas que tienen savia acuosa y menos resinosa. Las que no dan aroma, o sea, sin fragancia. Las de bajo y lento crecimiento y las plantas de estructura abierta. Aquí les voy a mostrar distintas imágenes de plantas resistentes al fuego, casi todas tolerantes a la sequía, lo que las vincula mucho con el fuego. Las herbáceas, los hemerocallis. Aquí cuando les hablaba de, si hablamos de extremo de planta inflamable, que son los pinos y los eucaliptos, el extremo en las plantas resistentes al fuego son lo que ellos llaman la planta de hielo, son las docas, los rayitos de sol, las aptenias, los lamprántulos. Es una familia bastante extensa, pero en Chile las que más conocemos son las docas y los rayitos de sol. El laurel de flor
es bastante resistente, y el Pittosporo tobira enano también. Respecto al laurel de flor, debo comentarles que tiene que ser un laurel de flor que esté joven y sano, porque generalmente esta planta que tanto la usamos, con los años se pone vieja, la gente no la fumiga, está llena de plaga y la convierte en una planta muy inflamable, además porque está llena de ramillas secas internas. Y entonces toda su resistencia ya no nos sirve. Una lista de arbustos, una pequeña lista, porque ahí es bastante extensa, de arbustos resistentes al fuego en la zona 1, coloqué en negrita las plantas que podrían conocer, como los acantos, la coreopsis, el hemerocallis, el diete, el laurel de flor enano, el ericimum, el Pittosporo tobira, dentro de las enredaderas el jazmín de hélice, el neoporum, que es un cubresuelo que estamos usando mucho, la vinca mayor, la vinca minor, y como les comenté, las docas. Otras imágenes, el cianotum es muy resistente y muy tolerante a la sequía, la quilea amarilla, se ve mucho en la costa, la lavanda por sus hojas grises, pero siempre y cuando la lavanda esté joven, porque igual como les comenté del laurel de flor, la lavanda al tercer año, al cuarto año, ya cuando no se le ha podado, es un arbusto completamente seco, feo, viejo y estresado. El diete es grandiflora, la suculenta, coloqué la aloe atenuata porque es una planta que hoy en día los viveros debieran dedicarse a reproducirla. Además de preciosa, es una escultura. El coproma también es una planta bastante conocida, tolerante a la sequía, la lantana amarilla, que también estamos usando mucho. Aquí está la lista de arbustos resistentes para la zona 2, donde les puedo nombrar aquí, se nombran la suculenta, los cactus, los ágaves, los aloe, el egónimo, el coproma, la hortensia, las rosas, son caducas, las lavandas, la lantana, los viburnum, la ampelopsis, en el rubro las enredaderas, y el jazmín de hélice. Dentro de los árboles resistentes, se mencionan siempre los frutales, todos los frutales, manzano, peral, árboles caducos, como los que expone, el liquidámbar, el mioporum, que es una planta que se usa muchísimo en la costa, se ve mucho, y se transforma en un árbol, y también se puede mantener como seto, funciona muy bien como seto. La catalpa, que es un árbol que antes se vendía muchísimo en los viveros, no sé por qué han dejado de reproducirlo, es muy lindo, y ojalá que si hay viveristas en esta charla lo consideren, porque es muy tolerante a la sequía y además resistente al fuego. La lista de árboles resistentes al fuego para la zona 2 y 3, acuérdense que en la zona 1 no hay que plantar árboles. Están los acer, los álamos, el crespón, el fresno, el liquidámbar, el mioporum cuando se convierte en árbol, los frutales y los prunos. El tulipero creo que también lo pueden conocer. El plátano racemosa corresponde a una de las especies de plátano oriental. Ejemplos de paisaje resistente al fuego. Aquí pueden ver, por ejemplo, un paisajismo de zona costera, donde usamos diferencias de textura con ladrillo molido, con maicillo, y donde está la presencia de las suculentas, aloe y ágave. Aquí hay un conjunto de plantas nativas, la calandrina, la pateguanaco, la suculenta, el dedal de oro, que viene de California, pero aquí ya se considera completamente nativo. Y pueden ver que sí podemos lograr diseños coloridos. Otro paisaje resistente al fuego, nuevamente con árido sobre gravilla o sobre maicillo, las herbáceas y las anuales porque tienen un 90% de humedad. Otro más con plantas de
estructura baja de lento crecimiento y ojalá con los muros de contención ayudan mucho, de piedra. Otro ejemplo que me parece interesante por el empleo de pastelones junto a diferentes estructuras de árido, por ejemplo aquí podemos ver bolones, hoy en día hay varias empresas que tienen venta de diferentes bolones, de diferentes colores, diferentes granulometrías, y uno puede desarrollar paisajes bastante interesantes. Otro más, siempre con arbustos de baja estatura. Los árboles inflamables, esto sí es bueno aprenderlo, no son muchos. Dentro de ellos están las acacias, todo lo que tenga que ver con coníferas, los abies, las casuarinas, los cedros, los chamadecíparis, las criptomerias, los cupresus, los larix, las piceas, los pinos, los taxodium, es una amplia gama. Me llamó la atención que también está el laurel de comer, el que llaman laurus nobilis. Las palmeras las mencionan, no porque la palmera sea inflamable, sino que porque la palmera generalmente, después de unos años, se pueden haber fijado ustedes, especialmente en la Washingtonia, por ejemplo, empieza a dejar sus unos verdaderos racimos de hoja seca. Eso es lo riesgoso. En Estados Unidos, en general, uno las ve siempre podadas, siempre andan unos grupos de jardineros con unas tremendas máquinas de altura podando las palmeras. Y en el extremo, por supuesto, de los árboles inflamables, están los pinos y los eucaliptos. Las coníferas, porque tienen mucha resina líquida y sólida, la imagen del laurel de comer. El leptospermum es una planta muy bonita que se transforma en árbol en clima seco. Y también se usa mucho como arbusto, el eucalipto. Dentro de la lista de arbustos inflamables tenemos la artemisia costera, la variedad de retamos, los juníperos, el romero, que es una planta que estamos usando mucho porque es tolerante a la sequía, pero está dentro de las plantas inflamables y si piensan es porque tiene las hojitas como acícula de pina. Todo lo que sea ramita finita lo hace ser muy inflamable. Nombro a la bugambilia dentro de las enredaderas, que lamentablemente es muy, muy inflamable. Hay otro modo de cultivarla, que nos ha tocado mucho verla, especialmente en Estados Unidos, la cultivan en macetero como arbusto de copa, como estas bolitas redondas, y también la usan como tapiz rastrero. Entonces, si la usan como macetero, dentro de un macetero, la pueden alejar de la casa. Las gramíneas, altamente inflamables, y dentro de ellas están las colas de zorro, los penicetum, las estipas, los miscanthus, que son las que habitualmente vemos hoy en día plantadas. Otro arbusto inflamable, el eriogonum, que es un arbusto que se usa mucho en la costa, el romero que les había comentado, la bugambilia, un tipo de gramínea, los retamos, penicetum rojo, que también se usa bastante. Llegamos a los consejos de mantención, del cual hemos ido hablando en la charla, pero aquí hago un resumen para que lo puedan recordar. No hay que plantar arbustos adosados a la casa. Hay que raliar y podar los árboles mínimo a 2 metros del suelo. Recortar a 3 metros de la casa las ramas de los árboles. Reducir la escalera vertical y horizontal que hablábamos anteriormente, sacando las ramas inferiores de los árboles y manteniendo espacio entre los árboles y arbustos. Eliminar al menos el 50% de la maleza. De esa forma se elimina el 80% de combustible del terreno. Mantener los arbustos espaciados y en distintos grupos. Yo considero que este consejo es una estrategia principal. Todo lo que tenga que ver
con grupos aislados de planta beneficia mucho a este paisaje. Y por supuesto, dentro de los consejos, regar en la zona 1, que es la que más riego necesita. Defenderse de las plagas, muy importante, porque cualquier planta es más inflamable si la planta está infestada, vieja, con estrés hídrico y mal cuidada. Y les repito que en este paisajismo, el eje para su buen resultado es que podamos mantener el paisaje y la selección de planta. Muchas veces nos encontramos con situaciones como esta. Encontramos un terreno que está absolutamente invadido. La idea es esta: reducir el volumen del follaje, despejar, ralear y podar. ¿Cuáles son los desafíos? Debiéramos tener políticas públicas de manejo de este paisaje. Los incendios más peligrosos son los fuegos de copa. Es muy importante fragmentar los bosques. Estas son políticas que he leído que desarrollan en otros países. Modifican la altura de los árboles para que las copas no estén a la misma elevación. Y por lo tanto el comportamiento del fuego cuando entra en el bosque se le da una trampa al fuego de modo de que no avance tan rápido. Endurecer las sanciones de quemas agrícolas con ayuda de tecnología de punta como los drones. Regular la densidad y edad de plantaciones forestales. Los bosques con más de 7 años ya están muy densos y debieran fragmentarse. Reconsiderar los pros y los contras de las reaperturas de áreas protegidas nacionales y privadas entre Valparaíso y la región de O'Higgins. Hace unos días atrás, por televisión, me tocó ver el Plan Nacional de Protección contra Incendios que presentó el gobierno de Chile junto a la CONAF y a la CORMA, y presentaron este plan aumentando el presupuesto para incorporar, por supuesto, medios técnicos y humanos, más helicópteros, más brigadas de bomberos. Pero yo creo que debemos anticiparnos a la prevención y combate de incendios con este paisajismo contra fuego en los jardines, educar a la ciudadanía, enseñarles sobre las zonas de defensa que hablamos para reducir los riesgos de incendio. Les puedo contar como anécdota que en el viaje que hicimos con este grupo de 20 personas, en la ciudad de Santa Bárbara, había una estación de bomberos donde tenían un jardín de casi una hectárea con un diseño de paisaje contra fuego, donde le mostraban a la población cómo se pueden reducir los riesgos de incendios forestales mediante la plantación adecuada de plantas de poco consumo de agua y el conocimiento sobre manejo de este paisajismo. Tenemos que tomar conciencia del riesgo. Los mega incendios en Chile son los que consumen más de 5.000 hectáreas. Desde el año 2007 al 2013 se presentaban 2 mega incendios. En el 2014, 5. En el 2015, 4. Y en el año 2017 se presentaron 14 unidades. O sea, claramente va en aumento. Leí también que se formó una mesa que le llaman multisectorial por el bosque esclerófilo. Y ellos son los que previenen todo lo que viene para este año. Piensan que podemos tener mega incendios más devastadores que lo que vimos en el año 2017 en la Villa Santa Olga, si se recuerdan, se quemó el poblado completo. La CONAF lleva un control diario de los incendios y las superficies afectadas. Ese es el link de la página donde pueden entrar. Y todos los días uno va viendo el claro aumento de los incendios en esta época. Aquí les coloqué la imagen de los libros que he tenido la oportunidad de leer, ¿no? Este es un señor, Douglas Kent, que es especialista en gestión ecológica y se ha especializado muchísimo en los incendios en California. Es un libro que pueden comprar por internet, por Amazon,
y tengo una alta bibliografía muy extensa para las personas que tengan interés en meterse en este tema. Es bastante extensa. Y eso es lo que les quería explicar sobre esta disciplina y esta nueva tendencia tan nueva y que yo creo que como paisajistas y personas que trabajamos en esta área, tenemos un gran rol que cumplir.